¿Cómo están todos? Les doy la bienvenida a un webinar más de Grafimundo. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son los viniles textiles por capas. Entonces, vamos a mostrarles un poco de la variedad de los viniles textiles que tenemos actualmente en Grafimundo. Vamos a trabajar de capas con los viniles Colortex, que son viniles de calidad coreano, PU, muy buenos. Y ahora tenemos unos colores muy novedosos que solamente ustedes van a poder verlos aquí en este webinar. Así que quédense con nosotros que vamos a ir mostrando poco a poco los colores y sobre todo el trabajo por capas como es el tema del día de hoy. Así que primero quiero comenzar hablándoles un poco porque muchos me dirán ¿cómo vinil PU o cómo vinil PVC? ¿Cómo los puedo diferenciar? Entonces, aquí les voy a enseñar un poco. El vinil PU es un vinil textil en el cual tenemos un liner delgado y su liner viene con adhesivo. Ese liner te permite poder tener detalles, poder depilar los detalles sin que se te mueva la imagen. Porque, ¿qué pasa? Si tú utilizas un vinil textil que su liner no tiene adhesivo, entonces lo que va a suceder es de que se va a depilar, no va a poder, se va a mover todo, se va a mover a lo que nosotros estamos tratando de realizar en el trabajo. Entonces, este es uno de los colores que tenemos nosotros, que es el color moradito. Ya les voy a mostrar aquí otros colorcitos más que nosotros tenemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, una vez que nosotros escojamos un diseño para poder trabajar, lo que vamos a realizar es vectorizarlo, lo vectorizamos y lo mandamos a cortar nuestra propia record por los colores que vamos a necesitar. Entonces, vamos a utilizar un polo de algodón. Me van a preguntar, pero Yasmín, ¿el vinil textil lo puedo utilizar sobre cualquier tipo de tela? ¿Lo puedo utilizar en telas de algodón, poliéster? ¿Qué tela me recomiendas? En realidad, el vinil textil se adapta mucho mejor a cualquier tipo de tela. Puedes utilizarlo siempre y cuando resista las altas temperaturas. De repente, hay otros tipos de telas, como por ejemplo, los que utilizan para hacer los chalecos en los trabajos y luego le quieren colocar un textil reflectivo, o hay otro tipo de telas y dices, no, pero no me pega, ¿qué es lo que sucede? Aquí te vamos a ir relatando algunos tips para que tú puedas realizar esos tipos de trabajos de vinil textil con tranquilidad y sepas que te va a quedar un muy buen acabado, porque a veces me preguntan y me dicen, ¿cómo sé que acabado no se va a salir? Aparte de la garantía que nosotros te brindamos de la duración de este vinil, para que tú mismo estés seguro de que este vinil te va a durar, nosotros aquí te vamos a brindar esos tipos de tips. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner a calentar nuestra plancha térmica a la temperatura. Estas temperaturas que yo estoy brindando son de manera referencial. Esto es lo que va a mi plancha. No todos tienen la misma plancha térmica que yo, pero si tú la quieres con nosotros, te doy con la seguridad de que muchas de las temperaturas que yo puedo brindarte le van a hacer a la plancha y vas a poder trabajar con tranquilidad. Entonces no va a ser más que, no van a ser aproximados. Bien, entonces la temperatura que vamos a trabajar en este tipo es, vamos a hacer tres tipos de viniles textiles, de capas, en polos, pero vamos a empezar desde una dificultad primera, luego una dificultad segunda, que es más o menos, y luego vamos a hacer una dificultad tercera, que van a aplicar mucho más color y para ver cómo lo vamos a aplicar eso en nuestra prenda. Entonces, vamos a comenzar con nuestras prendas de algodón. Este polito de aquí lo voy a colocar sobre mi plancha. Entonces, aquí está. Una vez que esté arreglando todo esto de aquí, lo que tengo que hacer es acomodar. Algunos dicen, ¿qué hago con las costuras? Las costuras yo las dejo fuera de la plancha. En este caso, la plancha que estoy manejando es de 38 por 38. Dejo las costuras fuera.
para luego proceder a calentar. Nuestro vinil textil lo vamos a trabajar a 150 grados con 10 segundos, que es la primera etapa que vamos a trabajar de los viniles textiles. Y lo que voy a hacer es, una vez que ya lo configuro y llega a mi temperatura, es bajar la plancha. Veo que mi presión está bien y voy a dejar precalentar un poco para que se vaya la humedad porque la prenda está fría. Esas son una de las cosas que pasa normalmente. Dicen, mi vinil textil no pega en la tela. Entonces, ¿qué pasa? Como la tela está húmeda, está fría, mi temperatura puede variar. Esa es una de las cosas que ustedes tienen que tener claro. Precalentar la prenda antes de hacer el vinil textil, el planchado. Lo segundo, es preferible que ustedes inviertan en un buen equipo de plancha térmica. Y les digo esto porque hay planchas térmicas que te llegan a la temperatura y tú dices, ya está lista para trabajar, pero durante el proceso se va bajando la temperatura o no mantiene la temperatura que tú necesitas para trabajar. Entonces, lo ideal es de que tú compres o inviertas en una buena plancha térmica que te permita saber que durante todo el proceso está correcto. Nuestras planchas de marca Lotte son muy buenas y te las recomendamos para que no tengas ningún inconveniente al momento de que te hagas tus planchados. Porque la idea es de que mientras más camisetas te pidan, tú puedas seguir planchando sin tener ningún inconveniente. Porque si te piden bastantes camisetas, no vas a esperar a que vuelva a subir la temperatura para volver a planchar. Es una pérdida de tiempo y de dinero. Porque estar esperando a que poder realizar otro tipo de prenda, estar calentando, entonces mejor me aseguro bien con mi plancha térmica para poder trabajar sin ningún inconveniente. Entonces, una vez que ya tengo mi prenda precalentada, entonces lo que vamos a hacer es colocar los viniles textiles. Entonces aquí tengo lo que vamos a trabajar. Les menciono rápidamente. Vamos a trabajar un Mario Bros, que esa va a ser nuestra dificultad más grande, y ya se van a dar cuenta por qué. Luego vamos a trabajar unas letras Love y unas letras Love más pequeñas. Entonces, vamos a comenzar con este de aquí para que ustedes puedan ir viendo. Este es lo más básico. ¿Por qué básico? Porque es colocar letra por letra al costado de uno al otro. Entonces, así lo vamos a ir realizando. A ver, vamos a ver si tenemos por aquí algunas preguntas. A ver. Ok, ¿qué marca de plancha es? La plancha es Microtec. Esa es la mejor marca que tenemos como la empresa de Grafimundo. Tenemos de tamaños de 38x38, de 40x50. Son bandejas deslizables, semiautomáticas. Entonces, te va a ayudar que tú al momento de jalar la plancha, acomodas bien tu prenda, la vuelves a juntar y luego la estampas. Esa es una muy buena opción. Porque como ustedes verán, la plancha que yo tengo es estática. En cambio, nuestras nuevas y mejores planchas, porque cada vez mejoramos para ustedes, es bandeja deslizable, la deslizas, colocas tu prenda y planchas, así evitas poder quemarte. A ver, veamos, ¿cuál es la otra pregunta? Precios, por favor, regístrense y se van a dar cuenta que una vez que ustedes se registren, estos diseños que vamos a trabajar el día de hoy, se los vamos a brindar a ustedes. También tienen que registrarse en el link que están colocando en los comentarios en nuestro área de marketing. Gracias por apoyarnos. Entonces, ahí solamente se registran y van a recibir automáticamente nuestras listas probadas de los viniles textiles con los que estamos trabajando y van a poder recibir también los vectores de estos diseños tan bonitos que vamos a trabajar el día de hoy solamente para ustedes que se están conectando con nosotros. Entonces, a ver, vamos a seguir con esto. Como les había mencionado al principio, nuestros viniles textiles de PU vienen con un liner. Este liner es adhesivo.
Lo que tienen que cuidar es que cuando ustedes vayan cortando, si bien es cierto, por la rapidez tienen que trabajar, a veces dejamos tiradas los retazos de lo que vamos depilando. Se recomienda de que todo eso tengamos un espacio en especial. Porque, ¿qué pasa si se pega en el liner de adhesivo? Va a quedarse impregnado en tu tela y no queremos quemar nuestro diseño. Además, se les cae el piso con rapidez y todo eso, que se le queda pegada en la prenda. Con una lavada se sale, pero lo ideal es que tengamos cuidado al momento de trabajarlas. Entonces, aquí ya tengo unos colores. Estos colores que pueden ver aquí son colores neones, nuestro color azul celeste y nuestro color rosado en neón, en calidad PU. Acá tengo también, acá está, por ejemplo, la primera letra. Entonces, este, por ejemplo, es nuestro color anaranjado neón. Acá tenemos nuestro color azulito, el amarillo neón. Entonces, puede parecer básico, pero la aplicación es genial, genial. Entonces, acá vamos a ver un poquito para que puedan ver un poco mejor la plancha. Entonces, lo que yo tengo es la palabra love. Vamos a guiarnos la palabra love. Yo aquí, por ejemplo, del cuello, para la parte de la letra que salga aquí, yo le doy unos 5 dedos, más o menos, 4 o 5 dedos, y comienzo a contar mis letras desde aquí, de esta forma. Como es una aplicación más básica, lo digo así porque tú puedes colocar todos los colores que necesitas en una sola, y en un solo planchado queda. Entonces yo voy a ir acomodando aquí mis colores. Y como podrán apreciar, aquí estoy colocando la letra love con sus corazoncitos de colores. Lo que sí tienen que tener cuidado es al momento de colocarlos, al momento de organizar las letras ya cortaditas de los viniles, es de que el liner no choque con la base del vinil. O sea, lo que esta parte de la letra E, la blanquita, es lo que yo quiero que se adhiera a mi tela. Y si yo el liner de aquí lo pego acá, el vinil se va a pegar a mi liner y no se va a pegar a mi tela. Entonces, para que no tengan ese inconveniente, preferible que ustedes lo puedan cortar un poco más para que no haya ese problema. Una de las cosas que también normalmente sucede es que cuando uno manda a cortar los diseños, le manda mucha presión. Y la idea es de que no haya demasiada presión de corte ni mucha cuchilla. Una, porque hacemos un desgaste innecesario de cuchilla, porque el vinil es un vinil delgado. Es un vinil que puede cortar con la cuchilla, si es de la Grafte de 45 y si es de Cameo, con número 1, no es necesidad de darle mucha presión al tema del corte, porque es un vinil de fácil corte, no es un vinil grueso. Es un vinil de fácil corte, de fácil aplicación, de fácil depilación, con una presión media, con una cuchilla de corte número 1 o entre las primeras, vas a poder cortar muy bien tu vinil textil. No vas a necesitar por ningún motivo que hacerle doble corte, volver a cortar, que te va a salir mal. Tienes que fijarte que tus cuchillas estén limpias, tienes que fijarte que la cuchilla, si está gastada o no está gastada, porque dependiendo de eso también es el número de cuchilla que tú vayas a colocar, o si necesitas un cambio. Es muy importante que tú sepas esto, porque a veces pasa y dicen, no me corta. Y cuando revisas tu cuchilla estaba sucia, o no le has hecho el mantenimiento debido, o ya tenías mucho tiempo la cuchilla y tenías que cambiarla. Entonces es muy importante que ustedes puedan verificar estos detalles en su plotter de corte antes de mandar a cortar. Y para saber si tienen la presión adecuada, ustedes manden una prueba de corte.
siempre es importante que ustedes realicen una prueba de corte antes de mandar todo el material para que no se te pierda. Así tú ya sabes que con ese nivel tú lo puedes cortar tus viniles textiles. Bien, ahora lo que vamos a hacer es cubrir nuestro viniles. Es muy importante este detalle, porque también lo he visto, es de que a algunos no les funciona utilizar un teflón o un papel encima de los diseños que van a realizar. Por eso nosotros recomendamos que utilicen el papel craft que vendemos nosotros de 38 centímetros por 48 centímetros. Pueden conseguirlos con nosotros, está a un precio súper económico, lo puedes utilizar muchas veces en el planchado. Eso de acá, ¿en qué te beneficia? De que al ser una hoja es mucho más delgada que es como un plástico. Eso lo que te permite es de que no varíe tu temperatura. Porque ¿qué pasa? A veces la temperatura puede variar también por el teflón. Vas a hacer muy delgado o muy grueso, te va a variar la temperatura. Si es muy grueso, le va a faltar temperatura y lo que tienes que realizar es colocarle más temperatura. Entonces, lo que nosotros queremos es que se mantenga la temperatura que nosotros queremos utilizar. Entonces, ya lo tenemos, nuestro vinil textil PU lo puedes retirar en tibio, en caliente. Entonces, comienzo a retirar mis viniles textiles. El transfer de lana, como ven aquí, está. Lo retiramos de una sola y voilà. Tenemos nuestro polo con varios colores. Entonces, sí lo pueden realizar con los viniles textiles, porque como sabrán, los viniles textiles vienen por colores. Entonces, para que ustedes puedan trabajar con más de un solo color, lo que necesitan realizar es este vinil textil por capas, que es muy bueno. Como verán, acá tengo mis colores neones, que quedó hermosa mi camiseta de Love. Entonces, este lo veo como un nivel básico porque solamente tengo las letras de diferentes colores al costadito, a una sola temperatura, en una sola estampada, y quedó. Ahora, ¿cómo sé que este vinil no se me va a salir? Lo que yo hago es, ya lo planché y lo estiro. Lo estiro, y si yo lo regreso, veo que no le pasó nada, absolutamente nada a mi vinil. Cuando yo lo estiro y se le pasa algo a mi punta del borde de aquí, se mueve o algo, quiere decir que necesita un poco más de tiempo. Entonces, nuestro vinil textil Colortex no sucede ello. En una sola estampada ya está. Pero, ¿qué pasa si yo estoy probando a qué temperatura le da mi máquina? Porque no le dio la misma temperatura como el que yo realicé, porque utilizo otro tipo de plancha. Nosotros tenemos lo que es el MaxFill. El MaxFill es un transfer adhesivo textil. Este MaxFill lo puedes colocar encima del vinil textil, luego estampas, y eso te va a ayudar a proteger el vinil para que no se vaya a quemar. Es mucho más fácil utilizar el MaxFill que utilizar un teflón que a los finales va a variar mi temperatura al momento de planchar. Entonces, como vemos, quedó lindísima nuestra camiseta con la palabra. Ahí nomás no queda, vamos a hacer nuestro siguiente diseño. Así que, mientras, vamos a ir leyendo algunas preguntas. Hola a todos nuestros amigos de Colombia, gracias por estar viéndonos. A ver, algunos me preguntan que vamos de repente en el consumo de la energía. Déjenme decirles que no se preocupen porque con el tema de los viniles textiles son mucho más rápido. No tienes tanto tiempo en el estampado. Como vieron, hice una de varios colores en tan solo 10 segundos. No necesité más. Entonces no puedo decir de ahí que me jala mucha luz, mucha energía. Ahora vamos a ver en el siguiente y se van a dar cuenta en cuánto tiempo realizo. Es mucho. Eso tiene que ver con las capas que yo
utilizo con las capas de los niveles textiles que yo utilizo. Entonces, ¿cuál es el primer paso que tenemos que hacer con nuestra camiseta que estoy colocando aquí? Correcto, quitarle la humedad. Entonces, vamos a quitarle la humedad a nuestra prenda. Recuerda que yo estoy trabajando a una temperatura de 150 grados con 10 segundos. Entonces, ya la tengo aquí. Mi tela está caliente. Y lo que voy a hacer es trabajar. Ahora sí, mis niñas. Se dirán, ¿qué voy a hacer? Aquí ahorita les muestro un poquito cómo más o menos va a quedar los viniles. Lo que me encanta es que yo se pueden aquí, no se va a salir el vinil. Porque si tú compras cualquier tipo de marca de vinil tan solo para ahorrar precio, déjame decirte que tú haces así y se levanta con tu vinil y todo. Y no solamente eso, al momento de depilar, todo el adhesivo se va a abrir y solo te va a quedar el color del vinil. Porque me ha pasado, he utilizado, probado muchos viniles textiles como para poder decirles un poquito, ¿no? Entonces, hasta ahorita me he enamorado de la marca Colortex porque te deja con un acabado lindísimo. Entonces, no sé a quiénes les encanta Harry Potter en la saga, pero hay unos polos que he visto en tendencia de Love con el tema de Harry Potter. Entonces, los he hecho, lo he transformado en vectores, así que en los comentarios van a poder ver el link. Regístrense para poder recibir nuestra lista de precios y poder recibir este hermoso vector para usted realizar en casa. Entonces, ¿qué hemos utilizado aquí? Vinil textil color rojo, vinil textil color negro y vinil textil foil dorado, brillante, que es un color que muchos han estado buscando. Entonces, lo que vamos a hacer... ¿Por qué digo que no es tan, tan trabajoso en el tema? Porque tampoco puedo colocar al costado del uno del otro. Entonces, primero los dedos que tengo aquí, ¿ok? Me va bien, cuatro dedos. Este de aquí es como una B, la Love de B. Entonces, la coloco aquí. La voy encuadrando para que me quede aquí. ¿Qué pasa si no me gusta cómo queda? Lo retiro. ¿Y cómo sé que me va a quedar tal cual? Porque con el adhesivo que tiene, se va a pegar a la tela y va a hacer que el diseño no se mueva. Entonces, yo puedo moverlo así y no pasa nada. O hay telas delicadas, por ejemplo, como las gamuzadas y todos ellos. Yo quiero estamparlas, pero se va a quemar. ¿O qué va a pasar? Entonces, lo que yo hago es voltear la prenda. Volteo la prenda, o sea, coloco mi vinil acá y como tiene adhesivo, no le va a pasar nada. ¿Y qué pasa si no tiene adhesivo? Le pongo mi Max Fit, que sí tiene adhesivo, y eso lo va a sostener a la imagen para que no se mueva. Entonces tú lo vas a poder voltear, la imagen no se va a mover y tú vas a poder plancharlo al revés para que quede bien. Son algunos tips que estoy brindando para que vayan conociendo cómo trabajar sus viniles textiles, si A o B ocurre algo, ¿no? Algún percance. Lo que se recomienda es que ustedes inviertan también en una tela de calidad, porque hay telas que son para prendas campañeras y muchos de esos tienen químicos. Químicos no te van a ayudar a que el vinil textil se quede impregnado. Y dices, ¿cómo? ¿Qué hago? Entonces, hay dos maneras de poder, evitar esto. Uno, laves la prenda y dos, es de que la precalientes. A veces precalentándolo, esos químicos se van y queda muy bien tu estampado. Y en el caso que no fuera así, ya tendrías que hacer el cambio de la tela porque a veces son químicos muy fuertes. Que normalmente lo tienes que son prendas campañeras que le aplican un líquido o en telas que son como tipo policera. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con el tema de las telas. Pero en sí, el vinil textil lo puedes aplicar en cualquier tipo de tela de algodón, polialgodón, de preferencia de que ustedes mismos tengan la tela para poder saber cómo es el tipo de aplicación. Porque a veces decimos que el cliente nos trae las telas, los polos, pero de repente no les funciona, no funciona.
Entonces lo que yo tengo que hacer es o lavo la prenda o la recaliento y ahí ya debe eliminar el químico. Entonces ahí podemos ir evaluando, más que todo para los clientes que tienen ese tipo de, o los proveedores que tienen ese tipo de clientes, ¿no? Entonces, yo ya aquí puse mi diseño. Van a decir, pero le falta la varita, le falta este de aquí, que por aquí se ha caído. Vamos a buscarlo. Aquí está, la varita y le falta el lente. Entonces, no lo puedo colocar encima, porque si lo coloco encima ahorita para hacer un solo planchado, se me va a ir este... el vinil textil se va a quedar en el liner y no en el diseño que yo deseo. Entonces, lo que voy a hacer es primero, acá tengo tres colores, rojo, negro y mi foil dorado. Entonces, veo que no está muy derecho, lo voy acomodando ahí para que tenga más o menos la misma altura que mi letra E. Ahí lo voy colocando y ya está. Entonces, ahora lo que procedo es colocar y voy mal ensanchado. 10 segundos y ya está. Mientras, vamos a ir viendo qué otro tipo de comentarios tenemos por aquí. Ah, ok. Esto de aquí lo estoy planchando igual. A 150 grados con 10 segundos. Para los casos de un color, se utiliza el vinil de detalle o de base. Claro, para otro color también puedes utilizar el vinil textil, PU, que viene con adhesivo, porque eso te permite, o sea, si tú vas a hacer bastantes detalles, yo te recomiendo el vinil textil PU realmente, porque este te va a permitir de que tú tengas un facilidad de poder depilar, para que tú puedas, poder trabajar mucho mejor. Eso es lo que yo te recomiendo. A ver. Ok, mira. Acá tengo otra pregunta. Dice, yo tengo la plancha de 40 por 50 y quiero hacer varios polos. Se baja la temperatura a unos 3 grados. Me pasa lo mismo cuando quito la humedad. ¿Cómo lo puedo configurar para que se mantenga en la temperatura que deseo? Gracias por preguntarnos, Carlos Silva Orue. Realmente, todas las planchas vienen con un error de fábrica de más o menos 5 por ciento en fallas. Por ejemplo, en el mío no llega exactamente a 150, llega a 152, 151. A veces llega a la misma temperatura, pero normalmente va entre 151 y 152. Entonces, ¿qué hago yo? Sé que tengo ese margen de error, yo le aumento esos 2 graditos más, ¿no? Por ejemplo, si sé que no me llega a 150, me llega a 148, 149. Entonces, ¿qué hago? Yo le pongo 152 y me va a llegar a 150. Entonces, más o menos yo lo voy cociendo mi plancha, ¿no? Por eso que no brindamos una guía de tiempos y temperaturas exactas, sino es referencial, para que tengas un límite. Es preferible de que tú sepas más o menos a qué temperatura lo vas a ir haciendo, a empezar desde cero, no saber cuál vas a hacer. Entonces, nosotros te guiamos con respecto a ello. Entonces, vamos a retirar. Vean qué hermoso, va a quedar. Ya las quiero mostrar en la pantalla. Estoy súper emocionada, de verdad, porque está quedando lindísimo. Aquí está nuestro vinil. Entonces quedó, pero falta todavía, Vamos a aplicarle por donde dejé mis... Por aquí que lo dejé. Vamos a... creo que se puede. Ay, ¿qué está? Yo por tener aquí los viniles me distraje un poquito, pero aquí está. Ahora lo que yo voy a hacer es colocarle acá el detalle que deseo que vaya en mi prenda. Por ejemplo, este de acá quiero que vaya así.
Entonces quiero que vaya esto así, lo voy colocando. ¿Qué pasa? Mira, hay algunos que no utilizan, por ejemplo, el papel teflón o el papel craft. Y si yo lo plancho así, se va a quemar un poco mi textil. Para que no, esto no suceda y no quiero utilizar el papel teflón porque me baja la temperatura, le coloco mi Maxfil encima y lo estampo. Para que no vaya a ocurrir nada, porque ya hay lados que están planchados en nuestra tela. Entonces lo estampo ahí y esperamos nuestros 10 segundos. Y 3, 2, 1, listo. Ahora lo que voy a hacer es retirar. Retirar. Listo. Uy, ahí tenía un poquito de nuevo. Y quedó hermosa nuestra camiseta Love de, para los amantes de Harry Potter. Realmente me encanta cómo queda. Y no solamente he utilizado colores planos, sino también he utilizado foil, que es un color brillante y se ve muy lindo. Muy lindo se ve en nuestra camiseta. Refleja, es un cambio distinto, entonces una muy buena opción para utilizar, realmente para utilizar. A ver, entonces ya tenemos dos camisetas realizadas. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿Tienen alguna duda? Vamos a ir leyendo algunos comentarios de qué les parecen nuestras camisetas para ir trabajándolas. A ver, veamos. Vamos a planchar nuestra última camiseta que vamos a trabajar el día de hoy. Pero quiero ver qué otras preguntas tienen, porque así juntos vamos a ir aprendiendo un poquito más. A ver, veamos. Muchas gracias. Espero que les esté gustando esos diseños. Todos estos diseños son para ustedes, realmente. Entonces, vamos a ver qué tal, qué es lo que nos están diciendo en vivo. Dice, si el vinil no pegó bien a la primera, ¿se puede volver a la plancha a la misma altura y tiempo? Annie Design, gracias por preguntarnos. Realmente, cuando nuestro vinil textil se va, no nos sale bien, por decirlo así, cuando llegamos a la temperatura, lo ideal es de que yo estampo pájaro y veo que no me quedó bien, cojo, o sea, cuando yo voy a sacar mi vinil así y veo que se está levantando, o estoy por acá y se está levantando, lo regreso. No lo saco todo, porque si cometo el error de sacarlo, ¡fra!, se me va a levantar todo. ¿Y qué pasa si lo hice así? ¿Qué pasa si yo por apurar? O sea, ¿qué hace? ¿Que yo he levantado? ¿Qué hago? Entonces, lo que yo haría es colocar mi Maxfil, porque para mí eso es de ley que tienen que tener todos los que trabajan con viniles por capas, su Maxfil al costado, lo colocan nuevamente, con cuidado lo van alineando con el dedo, lo planchan unos más. Porque si lo has trabajado a 10, dale 5 segundos más, porque las temperaturas pueden variar entre 10 a 15 segundos. Entonces, ahí queda muy bien tu camiseta. ¿Ok? Entonces, no hay problema. Hay solución, así que no es mucho. Así que si ustedes quieren volver a ver este video, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de Grafimundo Oficial y seguirnos a nuestro Facebook de Grafimundo Oficial. En nuestro Instagram también estamos, donde vamos a estar mostrándole más tipos de aplicaciones y tips para que ustedes puedan trabajar con nuestros viniles textiles. ¿Ok? Precios y medidas se los vamos a brindar, solo tienen que registrarse en el link que está dejando Marketing en los comentarios y le vamos a brindar a todos ustedes nuestro catálogo de colores, precios renovadísimos con Color Text, no se los pueden perder. Y también le vamos a brindar
un link para que puedan descargar los trabajos que estamos realizando hoy en vivo. Si les encantó, repítanlo en su casa. Son todo para ustedes. Muchas gracias por estar viéndonos. Okay. Yo estoy trabajando a grados centígrados. Entonces, los que tienen sus planchas en Fahrenheit los puede transformar. No hay problema. Ahora, sí, tenemos el catálogo con los colores. Nuestro catálogo virtual tiene los colores de los viniles textiles para que puedan ir ver bien, ver la semejanza más o menos. Ok, nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre vinil PU y vinil PVC para el tipo de tela de Sidal Caracas? Ok. Ambos viniles textiles puedes utilizarlos para, tanto el PU como el PVC lo pueden utilizar para cualquier tipo de tela. ¿De acuerdo? Dependiendo la temperatura es lo que va a diferenciar, ¿no?, la tela. Por ejemplo, si utilizo algodón puedo hacer en 150 grados centígrados, pero hay telas que son como las impermeables. Esas no necesitan mucha temperatura. ¿Qué hago? Puedes utilizar nuestros viniles textiles PU con una menor temperatura. Puedes trabajarlo entre 130 grados a 150, hasta 5 segundos puedes utilizar el vinil textil y no se va a despegar. Porque es un vinil textil que se puede, es una tela que se puede adherir muy rápido en poca temperatura. Si trabajamos en mucha temperatura, obviamente se va a quemar. Entonces ahí va a variar un poco. Claro que lo que te estoy indicando son referenciales. A mí me ha funcionado con la plancha que nosotros tenemos de microfibra. Con la plancha que ustedes tienen, tienen que probar la temperatura y el tiempo. Recuerden que siempre es necesario tener, tanto para el corte del textil, una prueba de corte, y para el planchado, una prueba de planchado, antes de hacer nuestra producción. Porque es preferible tener una muestrita pequeña a gastar todo el material que hemos invertido para poder hacer el trabajo. ¿Ok? Y si tienen algún problema, no duden en contactarse conmigo, que también marketing va a proporcionar mis datos en los comentarios. Me escriben un WhatsApp y al toque yo les respondo y les ayudo con ello. ¿Ok? Entonces vamos a prepararnos para el mejor, para el diseño más complicado del de Mario Bros, que está hermoso, y vamos a ver qué tal nos queda con respecto a ello. ¿Ok? Y ya saben, estos viniles textiles los van a poder encontrar no solo en nuestra sede principal del Callao, sino también los van a poder encontrar en nuestras sedes de provincia y nuestra sede de Lima, nuestra sucursal de Ciberplaza, en nuestras sucursales de Trujillo, Chiclayo, Huancayo, Arequipa, Trujillo. Así que estamos cada vez más cerca de ustedes. ¿Ok? Por ejemplo, tengo aquí el vinil foil silver, tengo por aquí, por ejemplo, el vinil textil que es dorado, glitter, aquí está glitter, tenemos también el textil multi, aquí está multi, tenemos también vinil textil azul, tenemos vinil textil glitter negro, que es, el acabado es precioso. Saben que tenemos unos viniles textiles especiales porque nos los tenemos en color pastel. Vinil textil color pastel. Este lo puedes encontrar con el nombre Sky Blue. Este lo puedes encontrar con el nombre Pink. Y lo puedes encontrar con el nombre Turquesoide. Son nuestros colores, que son colores pasteles, los tres colores que han estado solicitando últimamente, hermosos colores en pastel, muy útiles para sus trabajos, para las que quieran hacer para fiestas infantiles, cumpleañeros, poleras cumpleañeras con colores pasteles. También tenemos los colores neones que han podido apreciar en las camisetas que hemos realizado. También tenemos un color holografiado multi, muy bonito el color, te queda hermoso. También tenemos por aquí nuestro color chameleon, que es un color que refleja los colores, hermoso, hermoso, que te brinda un buen acabado. Así que solamente lo puedes encontrar con nosotros. Ahora tenemos también nuestro vinil textil glitter color blanco,
que lo puedes sublimar. Ya pronto tendremos un video explicando detalles sobre sublimar sobre el vinil textil glitter. Tenemos también nuestros vinil textiles flocker. El flocker es un vinil textil que es tipo gamuzado. Entonces queda muy, muy bien con respecto a ello, ¿no? Con el vinil textil PU no pierden el brillo o la textura, con planchar uno encima del otro no lo pierde, no se vuelve una capa costrosa, por decirlo así, sino que va uno encima del otro, realmente queda muy bien. Solamente tienes que también, no solo tiempo y temperatura, sino también tienes que ver el tema de la presión. La presión es muy importante, porque si le doy demasiada presión, el liner del vinil textil que le coloques encima puede quedar marcado debajo. Entonces, no, tú dices, no, pero ¿qué, cómo va a hacer eso? Entonces, para evitar de que el vinil textil base quede marcado por el vinil textil que voy a colocar encima, lo que tengo que hacer es darle una presión media, porque ya el calor está fuerte. Entonces, dale tanta presión. Porque recuerden que son viniles textiles PU, entonces se adhieren mucho más rápido. Dice, hola, si no tengo teflón, ¿con qué otra cosa puedo cubrirlo? Es que no alcanzo a entender. Ok, no hay problema. Si no tienes papel teflón, puedes utilizar papel craft. Si no tienes papel craft, puedes planchar así nomás, no hay problema, porque el liner que tiene, o sea, si no me dejo entender bien, el liner es este de aquí. Este es el liner. Este liner protege también el vinil textil. Por eso no es necesario aplicarle un papel teflón encima. Porque no es como la sublimación, que cuando las tintas se activan al calor. Entonces, al activarse con el calor, puedo manchar mi base de arriba. Entonces, cuando voy a hacer otro polo, mancho el otro polo. Ahí sí necesitaría un papel craft para que permita, no permita que manche mi otro polo. Pero en mi caso, el vinil textil no es necesario porque viene con su propio liner y el liner protege del calor. Si yo lo quiero utilizar por si acaso, yo te recomiendo que utilices el papel craft, ¿no? Y si ya estás con tu papel teflón, puedas graduar la temperatura para que no tengas esos inconvenientes al momento de realizar el planchado. Entonces, ahora vamos con nuestro polo de Mario Bros. Voy a seguir leyendo sus preguntas en el transcurso y vamos a ir viendo qué tal queda. ¿Ok? Entonces, ya como hemos estado hablando, se pide un poquito, lo vuelvo a poner un poquito y regresamos. Vamos a buscar nuestro trabajo. Nuestro trabajo de Mario Bros. Y entonces, aquí está. Aquí está, aquí está. Lo que vamos a hacer es retirar todos nuestros, mira, por ejemplo, estos son las manitos, estos son los botoncitos, ya que todos trabajamos, todos conocemos lo que es el bros. Acá tenemos su barba, en color marrón, sus patitas, sus, bueno, sus zapatos, patitas, le digo, un animalita. Luego tiene su ropita, su color azul, royal blue. Este es color crema. Tenemos color rojo, su carita. Vamos a ir trabajando, ¿no? El gorrito. Entonces, esto de aquí es la silueta de Mario Bros. La primera silueta es color negro. Entonces, mi prenda es blanca, pero si ustedes quieren trabajarla en prendas negras, igual les recomiendo que su textil negro. Cuando ustedes hagan su acabado, se van a dar cuenta de por qué les digo que es importante que, a pesar de que su prenda es negra, le coloquen el vinil textil. Hay algunos casos que en el acabado les gusta que se vea un poco separado, pero en lo particular, a mí me gusta más que tenga una base y sobre esa base poder trabajar. Entonces, lo primero que voy a hacer es, como ya tengo aquí, ven, que tengo los cortes, por ejemplo, de aquí las siluetas que van a ir de los botoncitos y del gorro. Entonces, esos me van a servir de guía
para colocar los demás colores del mini textil. Entonces, ya, como digo, hago mi separación, veo los costados, es un poquito, como se dice, al ojo el trabajo, pero con un poco de medidas y ayuda del tamaño de los dedos. Entonces, aquí los tengo, más o menos lo pongo así, y ya está. Este primer trabajo, bueno, la base de Mario Bros, lo que voy a hacer es, quiero que vean un poquito más la base que a mí, entonces lo voy a bajar un poquito. La base es este, es aquí, lo voy a planchar. Lo voy a planchar sin el online, el teflón, para que ustedes lo puedan ver. Le voy a dar 5 segundos, ¿de acuerdo? La primera base, solo 5 segundos. ¿Ok? Lo levanto. ¿Ven? No le pasó absolutamente nada. Tiro mi liner. Ahí está. Retiré mi liner. Ahora coloco... Vamos a colocar la gorrita de Mario Bros. La vamos... ¡Ah, no! ¡Falta! Aquí la gorrita no la puedo colocar porque recuerden que tiene una base blanca aquí arriba. Entonces ya me estaba pasando ese detalle. Vamos a ir... Y acá... No sé, me dio la patita. Se pegó. Entonces, ahora tengo mi tijera. Vamos a cortar. Esta de aquí, lugar aquí. Aquí sí voy a utilizar mi teflón porque... Ya pegué mi base y mi base se puede pegar en la parte de arriba. Y para que no suceda eso, entonces, lo que voy a hacer, como son varias capas, voy a trabajarlo todo a 5 segundos. 5 segundos, 5 segundos, y así lo voy a ir batiendo. Listo. Siguiente. Ahora puedo pegar el gorrito de mi Mario Bros. Lo voy acomodando. Listo, listo, listo. Voy a ir acomodando. Aquí voy a echarle otro corte. Aquí tengo la manito. La manito de Mario Bros. Muy pegado. Acá voy a aprovechar para tratar de pegar todos los pedazos que pueda haber en esta capa. Para no estar dándole mucho tiempo, ¿no? Entonces yo agarro y lo voy adicionando. Entonces, claro, siempre y cuando el liner del otro trabajo que estoy haciendo no me vaya a interrumpir. Si es así, entonces voy a esperar al siguiente planchado para colocar. Por ejemplo, yo quiero colocarlo aquí, pero si lo coloco, voy a afectar a los liners de los dos colores blancos que tengo aquí. Entonces voy a tener que esperar al siguiente estampado. Lo que puedo hacer es aprovechar e ir poniendo el estampado de los otros. Por ejemplo, aquí la carita... Tengo este de aquí, este liner aquí arriba. Tampoco puedo poner la carita, tengo que esperar un poquito. Entonces vamos a utilizar, vamos a estampar esto de aquí, que ya tenemos el gorrito y las manitos en una primera capa. Entonces le voy a dar 5 segundos nuevamente. Entonces ahí voy a poder, listo. 5 segundos más. Y ya está.
Ah, ok. Ya está. Ahora sí voy a poder trabajar la carita. La carita. Vamos a moverlo. O sea, más o menos poder trabajar ese tipo de viniles textiles. Lo que yo necesito conocer, o sea, al momento que yo voy armando, aparte de dar imagen y ver cómo va cada pieza, es de que coloca piezas básicas y solito se va a ir formando. Ya sabemos qué pieza va a ir en cada lado. Entonces vamos a poner ahora piecitos. Piecitos van más o menos por aquí. Ahí está. No le puedo poner la barba todavía. Va a ser una de las últimas aplicaciones, al igual que los botoncitos, la parte de abajo de los zapatitos y la parte de su ropita. Ahora sí, nuevamente 5 segundos. Ahí está. Nuestro vinil, sale nuestro liner. Sale lo de los zapatitos. Así. Ahora sí. Voy a colocar. Como les decía, ¿no? Acá hay que tener mucho cuidado con no manchar el liner para que nuestro trabajo quede bien. Entonces, voy a quitarle esa partecita. Ok. Ahí quedó. Esta parte de acá vamos a tratar de cortar así para poder hacer doblajes de una sola. Como vemos, aquí está la complejidad. Vamos a la complejidad del diseño porque tenemos que ir colocando. Antes de ponerlo, lo voy a poner primero la ropa para luego poder guiarnos con los bracitos. Le voy a cortar un poquito aquí para que nos ayude con la barbita. Ahí. Ahí va quedando. Por ejemplo, aquí yo no lo puedo poner en la parte de acá porque va a pegar mi liner. Entonces vamos a esperar una capa más. Vamos a hacer primero la ropita. Ya está quedando nuestro Mario Bros poco a poco. Entonces esperamos 5 segundos. Listo. Está. Retiramos. Uy, uy, uy. Qué hermoso. Qué hermoso. Me encanta. Realmente tiene que realizarlo en su casa. Ahora aquí coloco lo que es el botoncito amarillo. Acá le coloco el otro botoncito amarillo. Ahora sí voy a poder realizar lo que son la capa de la barba. Acá voy a poner. Aquí lo que estoy haciendo prácticamente es quitarle el exceso del liner para que no tener problemas al momento de estampar otro liner. Más que nada, si trabajamos a una adecuada presión, no vamos a tener problemas de marcas de liner. ¿Ok? Ahí está. Pueden ver que va quedando hermoso. Ya se los quiero mostrar mucho mejor por la cámara.
Entonces aquí voy teniendo lo que es este, voy a hacer la parte del cabello, la barba, el cabello, y por acá tiene un poquito de cabello más este madurez. Vamos a ver si con esto puedo aplicar también la parte de los, sí, también puedo pegarlo de una vez este. Ajá. Aquí vamos a cortar un poquito. Listo, esta es la última capa que voy a realizar con Mario Bros. Y queda nuestro Mario Bros. Lindo. Le vamos a dar como última planchada, le vamos a dar sus 5 segundos y queda. Y queda entre nuestro Mario Bros. Realizado. Díganme si no les encanta. Quedó hermosísimo nuestro Mario Bros. Hecho por capas. Y como podrán ver ustedes, no tiene ese acabado de las líneas, no tiene nada por ello, porque es muy importante la intervención. Tanto de la presión, la temperatura que ustedes puedan utilizar, la marca de Mini Textil, permítanme, se les tiro, van a poder ver que queda igual, tal cual. Entonces, tiene que ver con el vinil textil que utilicen, con el corte que tengan del plotter, para que puedan tener los hermosos acabados que hemos podido realizar el día de hoy. Realmente me encanta que se hayan conectado. Muchas gracias a todos ustedes. Ya saben, ustedes en los links, en el comentario que están colocando ahorita este, nuestro equipo de marketing, ahí van a poder registrarse, van a poder recibir nuestra lista de precios con todos los colores de viniles textiles que tenemos. Van a poder obtener estos vectores para que ustedes lo puedan trabajar desde casa, para que ustedes puedan practicar. He utilizado 150 grados y 2 segundos por cada capa para que se quede, y como verán, quedó hermoso. No hay ningún cambio, no se quemó el vinil, no hay marcas de vinil, más de 4 capas planchándolo y no hay ningún inconveniente. Yo ahorita puedo ver, es delgado, no tengo una textura gruesa, no se ha puesto como una parte de que, ¡ay, ya me quedó un peso muy pesado en la camiseta! No, me quedó hermoso el diseño de Mario Bros. Con todos los colores que los puedes encontrar en nuestra marca Colortex. Así que no se olviden registrarse. Ahora vamos a ir leyendo algunas preguntas. De repente ustedes tienen algunas dudas con respecto durante el proceso del estampado. Como he estado queriendo que cuadre un poquito, no les he podido leer. Que vamos a ir viendo. Dice Celeste Rivera, ¿tiene minientes y sublimables? Sí, lo tenemos. Luego dice, ¿se puede combinar sublimación convencional con el vinil textil? Claro que sí, se puede realizar, pero tienen que tener un poco de cuidado. Hay algunos colores de vinil textil que por el tema de la estructura, o sea, los, ¿cómo podría decir? El compuesto que tiene el vinil textil, puede ser de que se impregne un poco el color. Porque recuerden, el primer proceso que tienes que hacer es sublimar la camiseta. De hecho, es lo primero que tienes que realizar. Porque la sublimación se hace un poco más elevada a la temperatura que un vinil textil. Porque si tú primero haces las capas de textil y luego la impresión de sublimación, se va a dar totalmente el vinil textil. Entonces, lo que nosotros queremos es que quede un buen acabado. Lo primero que tengo que realizar es la sublimación y luego hacerle el vinil textil. Entonces, al ser colores claros, el vinil textil puede mirar, perdón, la tinta de sublimación puede mirar el vinil textil. Entonces, para que no suceda ello, lo que puedo hacer es, o uno, o coloco mi protección, o dos, le doy una doble capa. O sea, si yo sublimo y le pongo vinil textil blanco,
y yo sé que de repente A o B me quedó un poco encima de sublimación, le pongo encima otro intestino blanco, mi tapa, y ahí no pasó nada. Porque saben que de un intestino a otro puede subir. Obviamente que no queremos que suceda eso porque sería un gasto adicional. Pero puede suceder que migre la tinta, sí puede suceder. Entonces, para prevenir, o cómo por el proceso, le coloco un mini textil encima. Luego dice, ¿se utiliza el papel craft encima de la prenda o debajo de la prenda? El papel craft lo utilizo encima porque la idea es proteger del calor directo de la plancha hacia el material que yo voy a utilizar. Cuando se arruga el liner, ¿cómo? ¿Por qué puede suceder? Si se te arruga el liner cuando estás planchando es porque tienes demasiada temperatura. Tienes que bajarle un poco la temperatura o de repente la has colocado mucho tiempo. Entonces, tienes que probar. Normalmente yo les recomiendo que los viniles textiles de color text utilices de 150 grados de 10 a 15 segundos. Pero de frente no me voy a los 15 segundos. Primero pruebo con 10 segundos y si no me da con 10 segundos, le aumento 5 más y ya sé que son 15 segundos lo que tengo que utilizar. No, pero si yo veo que le coloco 160 o 170 y se quema el liner es porque es mucha temperatura. ¿Y qué puede suceder? Se puede quemar tu vinil textil y en las primeras lavadas a tu cliente se le va a caer. Y no es por la calidad del vinil, sino es porque ha sido mal aplicado. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Ahora. Aquí, ¿cuántas lavadas? Hay textil que puede aguantar más de 30 lavadas, ¿no? O sea, sí es un mini textil durable. ¿Qué más podemos ver aquí? La cara de Mario Bros ha utilizado el color crema, que es un color crema en inglés, para el rostro y la parte de las suelas del Mario Bros. He utilizado el color rojo, el color lemon. He utilizado el color marrón, color blanco y color negro. Esos son los colores que he utilizado. Ah, y en azul, el royal blue es el que he utilizado para que salga ese color vivo que es clásico del Mario Bros. ¿Hasta cuántas capas se pueden poner sin que se malore el vinil textil? Yo he visto que colocan hasta 10 capas de vinil textil, pero obviamente que juegan con las temperaturas. Pero en lo particular yo te recomiendo que manejes de 4 o 5 colores porque recuerda que también los viniles textiles tienen un costo. Entonces depende de cuánto tu cliente puede pagar por lo que le estás dando. Y si ya excede de muchos colores, yo te recomendaría que puedas optar por la opción de nuestro vinil textil imprimible que te bota mucho más detalles y todos los colores que el cliente te pueda pedir. Luego, otras burbujitas cuando pegamos vinil. Sobre, claro que un buen vinil textil no debería quedarte burbujitas, realmente que no. Porque si te quedan las burbujitas no podrías trabajar las demás capas, te quedarías ahí nomás. ¿Y sabes por qué también sucede el tema de las burbujas en los viniles textiles? Sucede porque la prenda estaba húmeda o estaba bastante fría. La temperatura no está la adecuada o ya se te quemó el vinil textil. Son estas tres opciones por las que se te pueden hacer las burbujas en el vinil textil. Y sobre todo, si el vinil textil no es de buena calidad, dalo por hecho de que te van a salir las burbujas. También vendemos máquinas para sublimar. ¿Cuánto cuesta la máquina? Déjanos tus datos en el link, regístrate y te brindamos todos nuestros precios y lo que necesitas para poder realizar este trabajo. Bien, espero que les haya gustado. Tenemos colores, los tres colores pasteles que les he mostrado, el pink, el blue, el trapezoide. Pueden conseguirlos con nosotros, yo sé que ustedes los necesitan mucho. Tenemos los vinitálicos, neones, glitter, tenemos holografiados. Así que no se olviden de dejarnos sus datos. Les agradezco mucho a todos ustedes por estar aquí en vivo. Sé que tienen muchas más preguntas, pero ya saben, aquí en los comentarios van a poder encontrar mis datos. Regístrense a nuestro YouTube de Grafimundo Oficial, a nuestro Facebook de Grafimundo Oficial para poder ver todas las promociones que estamos teniendo con los viniles textiles y nuestros próximos talleres o webinars en vivo para que ustedes aprendan más a cómo utilizar nuestros viniles textiles y puedan sacarle provecho en su negocio. Les agradezco a todos ustedes.
estar en vivo conmigo. No se olviden de registrarse para tener también de estos hermosos polos los lectores. Muchas gracias a todos ustedes por su preferencia. Nos vemos en un próximo webinar. Gracias por su atención a todos. Chao. Cuídense.